Seguimos con Reporte Estelar. Y continuamos el reporte estelar esta noche analizando la situación de Venezuela en el contexto internacional, cómo está pues Venezuela anclada en estos momentos en sus relaciones con el resto de los países y además el movimiento a raíz de las sanciones y toda esta denuncia de Estado que no respeta el orden democrático en estos momentos y que se habría roto. Bueno, vamos a mostrar otra posición en esta oportunidad con nuestro compañero Carlos Peñalosa. El analista internacional Vicente Geldini precisó que hoy Venezuela es sometida a un ataque internacional sin precedentes desde instancias y organismos multilaterales. Organismos que vaya hoy se encuentran cuestionados, como la misma Corte Penal Internacional, que fue algo así como un hijo de Estados Unidos, al que después rápidamente Estados Unidos negó en el 2002. Estados Unidos crea esta institución. Sigue funcionando esta institución de acuerdo a los intereses geopolíticos, pero Estados Unidos sale de la misma para evitar que sus soldados y sus líderes sean juzgados, sean objetos de esta misma jurisprudencia internacional. Sobre las causas de la preocupación de las naciones de la región vinculadas a los derechos humanos, el analista desestimó que el Estado venezolano no garantice estos principios fundamentales. Si bien existieron algunos excesos durante los hechos conocidos como la guarimba, los militares y policías que estuvieron implicados en esos hechos hoy están presos, o es que acaso se puede negar, siguen presos. Inclusive aquellos que motivaron las acciones violentas por parte de la derecha venezolana hoy están presos, justamente presos, en el marco del ordenamiento jurídico venezolano. Y es algo que instancias como la Organización de Estados Americanos deberían de respetar, porque no son instancias supranacionales. Venezuela tiene su legislación, su constitución, y Venezuela se debe a su legislación interna. Geldini desestimó que en Venezuela exista una crisis humanitaria, detallando que este argumento es recurrente en los señalamientos contra países contrarios a los intereses de un grupo de naciones. Siempre el recurso en los últimos años ha sido la razón humanitaria. Lo mismo que justificaron para agredir a Libia y llevar a Libia a un caos que hoy no pueden controlar, lo mismo que utilizaron para armar, financiar y seguir hasta el día de hoy armando a grupos terroristas allá en Siria, lo mismo quieren aplicar contra Venezuela. Sobre la crisis migratoria alertada por los gobiernos de Brasil y Colombia, Vicente Geldini aseveró que el origen de quienes se desplazan por las fronteras y las causas de esta movilización han sido tergiversados. El analista internacional consideró que hoy a Venezuela pretende aplicarse un aislamiento diplomático y económico por parte de instancias multilaterales que responden al gobierno norteamericano, así como también de gobiernos considerados de derecha. Es parte del aporte que más temprano pudimos realizar del Valle y con esto retornamos el contacto contigo al estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte y, por supuesto, otra visión de lo que es el panorama internacional de Venezuela. Nosotros continuamos acá en Estudios con Giovanna de Michel. Ahora, antes de irnos a la pausa, estábamos conversando pues, sobre la situación de la Cumbre de las Américas, la polémica que se ha presentado. En un caso hipotético, Venezuela sigue manteniendo que va a asistir a la Cumbre de las Américas el 13 y 14 de abril. Desde Perú se ha dicho que pues, inclusive no pudiera ni siquiera entrar al espacio aéreo, pero es el presidente de Venezuela, es el presidente de una nación que en el pasado ha gozado de toda una reputación pues, bastante respetada. Hoy en día, muy disminuido esa influencia. ¿Qué pasaría? ¿Se le puede prohibir el acceso al presidente Nicolás Maduro a pesar de ser el presidente en estos momentos pues elegido en elecciones en el año 2014? ¿Hay algún antecedente con esto? No hay ningún antecedente. Hay un caso someramente parecido que fue el del presidente Zelaya, en Honduras. Recuerda que cuando fue destituido Zelaya y asumió al presidente Micheletti, pues no le permitieron llegar a la reunión de la Organización de Estados Americanos. Zelaya fue y se sentó en el lugar de Honduras en la Asamblea General de la OEA. Es decir, hubo un desconocimiento del gobierno, pero nunca un caso como este, que estemos hablando de un presidente que viene en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a la prohibición del ingreso al espacio aéreo peruano, yo no he visto todavía ninguna declaración oficial en ese sentido.
sentido. Lo que sí quedaría absolutamente claro es que si en caso de que el presidente llegara al territorio peruano con la intención de asistir a la Cumbre de las Américas, pueden pasar dos cosas. En primer lugar, que no sea recibido como un jefe de Estado, lo cual de suyo sería absolutamente vergonzoso, humillante. Uh-huh. Y en segundo lugar, que no se le permita ingresar al recinto donde se va a desarrollar la Cumbre de las Américas. Recordemos que es precisamente el presidente del Estado anfitrión el que le está diciendo no es bienvenido, usted no es una persona grata en esta oportunidad, en esta reunión. Ahora, sería absolutamente lamentable. Y esa forma de expresarse el gobierno venezolano, de que por aire, tierra, mar, llueva, truene, relampaguee, de la forma que sea, vamos a llegar a la Cumbre de las Américas, es una expresión de esa forma equivocada como se ha manejado la diplomacia venezolana y la política exterior, prácticamente vista como confrontación todo el tiempo. Giovanna, tomando en cuenta todo este panorama, las posibles sanciones que pudieran venir también, que está pidiendo nuevas la OEA, más el diálogo que le acaba de pedir nuevamente pues el presidente Nicolás Maduro, no Donald Trump, y este le dijo que cuando se restaure la democracia. Sí. O sea, ¿cuál es el panorama en estos momentos, para en conclusión? El panorama es de un aislamiento progresivo. Ahora sí podemos afirmar que Venezuela está transitando hacia un aislamiento progresivo. Ahora, la situación es tan volátil en Venezuela que de aquí a abril, por ejemplo, es mucho tiempo. Es mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. El gobierno mismo pudiera hasta inclusive rectificar como consecuencia de la inmensa presión internacional. Que eso sería además lo aconsejable. Eso sería lo ideal para todos. Para todos, absolutamente para todos.